Ok. Este es el video número 448 del curso de proyectos de software. Estamos creando una aplicación para la gestión de un parqueadero. Ok. Listo. En el video anterior logramos formatear las fechas utilizando la función UTC de Moment.jx. Aquí. Si nosotros regresamos a la aplicación, observemos que aún en fecha fin, en la hora, aparece la 1 y 44 AM. Con el cambio que efectuamos, abrimos aquí vehículos, arrendamientos, ya se muestran los datos de forma consistente. Refrescaré nuevamente, a ver, tan vehículos, ahí está el problema de la visualización de la tabla. Se muestra transparente el fondo. Crearé un nuevo arrendamiento, llamémoslo A13. Dejamos esos datos, le damos clic en guardar. Ok. Es este. Ahorita mismo son las 6 y 34. Guardo bien la información. Escojamos, digamos, A14. Digamos, anual. Listo. Medio de pago. Sí, dejemos efectivo. Dejaré aquí las 8 de la mañana, termina a las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces, esos datos de hora se deben conservar al momento de almacenar la información y presentarla en la tabla de Data Table. Clic en el botón guardar, nos aparece el valor a pagar. Qué extraño que no cambiamos la fecha. Era la misma fecha como tal. Aquí aparece. A ver, aquí hay algo raro. Está bien. 8 de la mañana, 8 de la noche. Vale. Creemos otro a 15. Ok. Coloquemos cualquier dato en medio de pago. A las 8 de la mañana. Cambiemos el año. Listo. Guardar. Nos dice que durante el año la persona debe pagar 2 millones por el arrendamiento del módulo en el parqueadero, de cualquier módulo en el parqueadero. Damos clic en OK. Ahí está la información. La periodicidad de pago es anual, la tarifa por año. Esto necesitamos aplicarle formato. El medio de pago es Nequi. Fecha de inicio, 8 de la mañana. Fecha fin es el próximo año, el 9 de septiembre a las 10 de la mañana. No ha sido pausado. Días de pausa cero. Ahí está todo bien. Y si nos dirigimos a la base de datos, miremos a 15. 9-9 a las 8 de la mañana. 9-9 del 2025 a las 10 de la mañana. Y los demás datos son consistentes. Por ejemplo, verifiquemos. Es para el mismo vehículo. Todos los arrendamientos se han creado para el mismo vehículo. La periodicidad, 6. Si le echamos un vistazo a la tabla periodicidad, el 6, el ID 6, corresponde con anual. Listo. Ahí podemos ver la consistencia de almacenamiento y la consistencia de la presentación de los datos en el Data Table. En eso nos ha ayudado un montón la librería Moment.jx, que es la librería que se ha diseñado para formatear fechas. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Enfoquémonos en... Vayamos a la vista en formatear la columna tarifa costo. Ese será nuestro trabajo. Ok, permítanme un segundo. Ya está. Ok. Es la columna tarifa costo. Vayamos ahí. ¿Necesitamos hacer un commit? No. Pero sí necesitamos quitarle este console.log.
Perfecto. Tarifa. Tarifa. Ok, esperemos un segundo. A ver. Utilizamos render. No se activó Copilot. Render. Aquí falta una coma. Básicamente la especificación de una columna se realiza, se lleva a cabo por medio de un objeto JSON. Digamos que ese es el estándar como tal. Data, no, aquí vamos a indicar es la tarifa. ¿Cuál es el nombre de la función? Formatear dinero. Y ahí pasamos data. Aquí básicamente en tarifa viene el valor como tal de la tarifa. Ok, regresamos al navegador, control R, vehículos, arrendamientos. Hay un problema. You must provide an integer. Debe llegar una cadena de caracteres. Entonces, digamos aquí parse int, le pasamos data, regresemos al navegador. Ok, lo mismo. Echemos un vistazo al contenido de tarifa y también le preguntamos por el tipo de dato. Type of data. Control R. Vehículos, arrendamientos. Ah, ok, me equivoqué, es tarifa costo. Quitemos esto de aquí. Copiamos esta parte. Bueno, todo esto puede ser. Tarifa, costo. Queda de esta manera. Control R. Tal. Ahora, pero no le está agregando el signo. Bueno, por lo menos ya queda el separador, ¿no? A ver, listo. Miremos la segunda página. Todos tienen formato. Agreguemos un nuevo registro a ver qué pasa. Escribimos aquí ya 16. Perfecto, cualquiera. 9. Escojamos el siguiente año, 2025. Perfecto. Guardar. Se guarda el registro. Ok. Miremos la segunda página. También se formatea. Sería necesario agregarle entonces el signo de moneda. Un commit. Escribamos acá formato en moneda. Formato de moneda para el costo de la tarifa. Ok.